Los problemas y el dolor es universal y creciente, y las soluciones a los problemas se basan y siempre se basarán en principios universales, eternos y evidentes, comunes a todas las sociedades prósperas y duraderas a lo largo de la historia. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva constituyen un estimulante de experiencia de aprendizaje, pero lo más importante es que se establece a aplicar lo que se vaya aprendiendo. Los hábitos son factores poderosos en la vida de las personas, dado que se trata de pautas conscientes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano. Expresan el carácter y generan una efectividad o inefectividad. Primer hábito, sea proactivo, la proactividad definida. Si bien la palabra proactividad significa como seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas. Se puede subordinar los sentimientos a los valores, si tiene la iniciativa, la responsabilidad de hacer las cosas que sucedan. La palabra responsabilidad, en la cual se encuentran alusiones de la palabra responder y habilidad, la habilidad para elegir la respuesta sobre los actos. Las personas muy proactivas reconocen esa responsabilidad. Su conducta es un producto de su propia elección consciente. Se basa en valores y no en producto de sentimiento. Las personas reactivas se ven a menudo afectadas por su ambiente físico. Por ejemplo, si el tiempo es bueno para las personas, se sienten bien, si no, les afecta a su comportamiento. Cuando se las trata bien, se sienten bien. Si no se las trata bien, se vuelven defensivas y autoprotectoras. Construyen sus vidas emocionales en torno a las conductas de otras personas. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las personas reactivas se ven impulsadas por los sentimientos, circunstancias y por las condiciones, incluso por el ambiente. Tomar la iniciativa. La naturaleza básica consiste en actuar y no en que actúen sobre uno mismo. Esto permite elegir las respuestas a circunstancias particulares y además da poder a crear la circunstancia. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Mantener a las personas en el curso de la responsabilidad no es humillante, es afirmativo. La proactividad forma parte de las personas. Desde luego debe tenerse en cuenta el nivel de madurez del individuo. No esperar una gran cooperación creativa de quienes se hallan en una profunda dependencia emocional. Actúe o deje que los demás actúen por usted. Crear en la vida el equilibrio de efectividad requiere iniciativa. Hace falta iniciativa para desarrollar los 7 hábitos. En todos los casos, es uno mismo quien tiene la responsabilidad de actuar, si esperar que los demás actúen sobre usted o actuarán sobre usted. Escuchando nuestro lenguaje. Círculo de preocupación, círculo de influencia. Otro modo excelente de tomar más conciencia del propio grado de proactividad consiste en examinar en las que se invierte el tiempo y la energía. Las personas proactivas centran su esfuerzo en el círculo de influencia. Por otra parte, las personas reactivas centran su esfuerzo en el círculo de preocupación. Se sitúan en los defectos de otras personas, en los problemas y el medio, en las circunstancias, y no tienen control sobre ello. De aquello resultan sentimientos de culpa y acusaciones, un lenguaje reactivo y sentimientos de impotencia. Segundo hábito, empiece con un fin en mente. Principio de liderazgo personal. Empezar con el fin en mente consiste en empezar hoy con la imagen, el cuadro, el paradigma de la vida, el marco y el criterio de las cosas. Cada parte de su vida, la conducta de hoy, la de mañana, la de la semana que viene y de la del mes que viene. De lo que realmente a usted le importa. Teniendo claramente ese fin, empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino. Significa saber dónde se está yendo, de modo que se pueda comprender mejor dónde se está y dar mejor los pasos adecuados en la dirección correcta. Todas las cosas se crean dos veces. El hábito de empezar con un fin en mente se basa en el principio de que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Liderazgo y administración, las dos creaciones. El segundo hábito se basa en principios de liderazgo personal, lo que significa que el liderazgo es la primera creación. Liderazgo no es administración, la administración es la segunda creación. Administrar es hacer las cosas bien. Liderar es hacer las cosas correctas. La administración busca la eficiencia en el ascenso por la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. Reescribir el guión, conviértase en su primer creador.
Los dos privilegios humanos adicionales que permiten ampliar la productividad y ejercer el liderazgo personal en las vidas son la imaginación y la conciencia moral. Por medio de la imaginación se visualizan dos mundos potenciales que hay en el interior. Por medio de la conciencia moral se centra en contacto con leyes, con principios universales, con talentos y contribución particular. Tercer hábito, establezca primero lo primero, principios de administración personal. El tercer hábito es el fruto personal, la realización, la práctica del primero y el segundo. Es la realización, la actualización para el segundo hábito. Es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a ser centrado en principios. Es la puesta en práctica momento a momento. Los hábitos de la interdependencia. La interdependencia efectiva solo se está al alcance de las personas verdaderamente independientes. Es imposible lograr la victoria pública con técnicas populares de negociar, ganar-ganar. Cuarto hábito, pensar en ganar-ganar. Ganar-ganar no es una técnica, es una filosofía total de la interacción humana. Es una estructura de la mente y corazón que constantemente procura el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente beneficiosos, mutuamente satisfactorios. Ganas-pierdes. Como estilo de liderazgo, gano-pierdes es un enfoque autoritario. Si yo consigo lo que quiero, tú no consigues lo que quieres. Las personas de tipo gano-pierdes son proclives a utilizar la posición, el poder, los títulos o la personalidad para lograr lo que persiguen. Pierdo-ganas. La persona que piensa en pierdo-ganas por lo general están deseosas de agradar a apaciguar. Buscan fuerza en la aceptación o la popularidad. Tienen poco coraje para expresar sus sentimientos y convicciones. Quinto hábito, procure primero comprender y después ser comprendido. Escucha empática. Procure primero comprender, suponer que el cambio de los paradigmas es muy profundo. Lo típico es que procuremos ser comprendidos. La mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Están hablando o preparándose para hablar. Diagnosticar antes de prescribir. Es un principio correcto que se pone de manifiesto en muchas áreas de la vida. También es importante en el campo del derecho. Procurar primero comprender es un principio correcto evidente en todas las áreas de la vida. En un común denominador genérico, pero con su mayor poder, se pone de manifiesto en el área de las relaciones interpersonales. Comprensión y percepción. Cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la percepción. También se empieza a aceptar el afecto de estas diferencias. Pueden determinar cuando las personas tratan de trabajar conjuntamente en situaciones de interdependencia. Sexto hábito, la sinergia. Es la actividad superior de la vida. La forma más alta de la sinergia se encuentra en los cuatro dones singulares humanos, en el motivo ganar-ganar y en las actitudes para la comunicación empática. La sinergia es la esencia del liderazgo. Comunicación sinérgica. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente y su corazón a sus expresiones, a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Séptimo hábito, afile la sierra. Significa preservar y realizar el mayor bien que posee cada persona. Significa renovar las cuatro dimensiones de su naturaleza, tanto la física, la espiritual, la mental y la social-emocional. Afilar la sierra significa en dar expresiones a las cuatro motivaciones. Supone ejercer las cuatro dimensiones de la naturaleza regular y congruentemente de manera sabia y equilibrada. Para hacerlo se tiene que ser proactivo. La dimensión física. La dimensión física supone cuidar efectivamente el cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. La dimensión espiritual. La renovación de la dimensión espiritual proporciona liderazgo a la vida. Está altamente relacionada con el segundo hábito. En el núcleo, con el centro, con el compromiso de los valores, un área muy privada de la vida.